beneficiará a Verstappen y muchísimo más. Arrancamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al primer vídeo del día de hoy, día de clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí. Y hoy os vamos a traer un par de declaraciones que hubo de los pilotos tras los entrenamientos libres. Esas declaraciones se pueden juntar también al vídeo anterior que hay a este en el canal. Así, a modo de previa a la clasificación que vamos a vivir hoy en Arabia Saudí. Una clasificación que pinta muy bien, que tiene muy buena pinta por el circuito, porque además tiene mucha pinta de que va a ser complicado adelantar. Entonces... A priori podría ser un día muy importante en este gran premio en este fin de semana. Porque si luego es complicado adelantar, hoy será crucial conseguir la posición de salida. Y veremos quiénes son los más rápidos. Aún la verdad que no sabemos gran cosa. Hasta que, como ya os he mencionado, la verdad que hasta que no vayamos a la clasificación no podemos sacar conclusiones. Porque ahora mismo puede parecer, te puede parecer que está Mercedes algo mejor. Te puede parecer que está Red Bull. Ahora mismo yo creo, como ya os mencioné en el resumen de entrenamientos líderes, que Mercedes está algo mejor. Pero es que mañana puede llegar, o sea, puede llegar la clasificación y que esté Red Bull dominando. Entonces veremos qué es lo que ocurre ya en la clasificación y vamos a comenzar por unas declaraciones de Christian Horner hablando de este circuito de Jeddah y ha dicho textualmente que Jeddah es un circuito del estilo Verstappen. El jefe de Red Bull transmitió las buenas sensaciones del líder del mundial tras los libres en Arabia Saudí y dice que este es un circuito donde se le va a dar muy bien. Es un circuito de los que se le da muy bien, de los que sabe conducir muy bien y donde consigue sacar máximo provecho. Así que esto es lo que yo os mencionaba a lo largo de toda esta semana también que a lo mejor también por piloto, pues podemos ver un Verstappen que, aunque el Red Bull a priori sea peor que el Mercedes en este circuito por la importancia que hay de motor, pueda sacarle el máximo provecho y pueda estar ahí liderando. Ya lo vimos en los libres 1, que consiguió quedar muy cerca de, de Luis Hamilton, ya con neumáticos además usados, consiguió hacer su vuelta muy cerca de Luis Hamilton y ya mandaba señales, ya mandaba un mensaje de obviamente estoy, a lo mejor está mi monoplaza peor que tú, pero lo voy a pelear hasta el final. Así que veremos qué es lo que ocurre si la Visto muy agresivo, se la ha visto pues agresivo con Ocon, se le ha visto agresivo con doblados, se le ha visto agresivo en sus vueltas a lo largo de todos estos entrenamientos libres. Y veremos en la clasificación si consigue también ser así de agresivo y consigue llevarse la pole. Ya hace bastantes grandes premios donde Max Verstappen no se lleva la pole en el gran premio. Así que este gran premio podría ser el que vuelva a conseguir una pole esta temporada, porque como digo, lleva bastante tiempo sin conseguirlo. Y obviamente lleva bastante tiempo sin ganar desde el Gran Premio de México. Luego hemos Tenido el Gran Premio de Brasil, hemos tenido el Gran Premio de Qatar, donde no ha conseguido ganar y lo ha conseguido Luis Hamilton con un ritmo muy bueno. Max Verstappen, que ya sabemos que es su primer matchball de su vida, iba a decir, porque iba a decir de la temporada, pero en verdad de su vida en la Fórmula 1, es la primera vez que tiene la oportunidad de ser de verdad campeón del mundo. Esta vez podría hacerlo si consigue 18 puntos más que Luis Hamilton, es algo muy complicado, pero lo podría llegar a conseguir. Así que veremos qué es lo que ocurre este fin de semana. Max Verstappen tiene que ir a por todas y porque además, ya os hemos estado mencionando que. De ganar una carrera más, si gana esta carrera, ya por ejemplo en Abu Dhabi le hace falta quedar tercero. Así que tiene todas las papeletas para poder pelear y veremos si lo consigue seguramente. Max Stappen lo pelee hasta el final sin ninguna duda. Vamos a hablar también de unas declaraciones que ha dado el propio Max Stappen, que ha hablado acerca de esta carrera, pero también le han preguntado acerca de ese cambio de motor que se rumoreaba que Honda quería poner en el monoplaza de Max Stappen, ya quería cambiarle el motor. Ya vimos también declaraciones por por ejemplo, de gente de Red Bull, lo vimos de Helmut Marco diciendo que si se cambia el motor será en Abu Dhabi, que podría llegar a ser que necesita un cambio de motor, pero en ese caso será en Abu Dhabi. Max Verstappen ha dado su opinión acerca de eso, su opinión sobre cambiar de nuevo el motor, y ha dicho textualmente Max Verstappen que un motor nuevo no nos da un pico de potencia como el del Mercedes. Max señala que un cambio de motor no sería tan beneficioso para ellos como lo fue para el Mercedes, como ya pudimos ver en el Gran Premio de Brasil, donde la verdad que arrasaron con ese. Ese nuevo motor y este fin de semana vamos a tener un nuevo motor hasta ahora no lo hemos visto porque ya sabemos que los entrenamientos libres no ponen esos motores pero ya en, el, en la clasificación vamos a ver a, a Luis Hamilton con ese nuevo motor que también puede pegar ahí un pico de velocidad mayor también obviamente más esta pena ha llevado motores usados y luego cambiará su motor y por qué dice esto porque dice que no le daría un pico de potencia tan alto como ha dado Mercedes el Honda al final es un, es un motor que al parecer se está consiguiendo alargar mejor la durabilidad de ese motor está siendo mejor y por eso no le va a dar un pico de potencia porque tampoco va a ser tan grande el cambio si cambia ahora que tampoco lleva tantas carreras con lo que sería con un nuevo motor es muy diferente a lo de mercedes porque porque mercedes lo hemos estado hablando durante mucho tiempo aquí que el mercedes el motor mercedes la verdad que no está teniendo tan buena durabilidad como ha tenido históricamente siempre y como estaba teniendo hasta ahora y le está costando bastante aguantar a ese motor mercedes entonces la durabilidad es peor se acaba desgastando mucho más mucho más rápido y por por eso ha habido tanta diferencia, porque aunque hacía poco que había cambiado de motor, un cambio de motor se nota más en el Mercedes. En Honda no ocurriría esto, y esto es lo que dice Max Stappen, que no cree que sea necesario porque no le va a dar un pico de potencia. Obviamente, son dos circuitos los que quedan con bastante importancia del motor, sobre todo este no, pero en este, sobre todo, además puede conseguir salir de por, por adelante, pese a tener un peor motor, conseguir sacarle provecho al circuito en otros aspectos. Así que esperemos que Max Stappen pueda sacarle provecho y tengamos una batalla muy buena. Esta ese fin de semana entre él y Luis Hamilton, que el mundial está más caliente que nunca. Recordemos, os lo digo ya para finalizar este tema de Max Stappen: si Luis Hamilton consigue victoria y vuelta rápida y Max Stappen queda en segunda posición, llegamos a Abu Dhabi igualados. Vamos a finalizar hablando por las declaraciones de Carlos Sainz. Carlos Sainz que ha pedido concentración a los rivales. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las dice Carlos Sainz textualmente que las curvas ciegas son un problema. Este es un problema muy grande porque hay partes donde no se ve el circuito, que esto, si ves una onboard, se ve que hay curvas donde tienes que girar y no sabes si hay alguien entonces y demás hay gente que no está haciendo su vuelta ahora en la clasificación, va a ser muy complicado puede ser muy peligroso la Q1 hay que tener mucho cuidado, yo ya estaba diciendo ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo no se sabe nada pero yo ayer ya estaba diciendo que se necesitaría por lo menos algo como al estilo Mónaco, en Mónaco pese a estar haciendo la vuelta de, de salida del box o la vuelta de entrada box, tienes que hacer un mínimo de tiempo para poder hacerlo porque si no es que es un problema porque no hay sitio para escaparte, entonces no hay escapatorias no hay sitio para salirte de la pista entonces tienes que estar en medio de la pista pese a que los otros pilotos estén corriendo en este circuito, que además una velocidad es tan alta, es un problema muy grande. Yo creo que eso la FIA lo va a tener que hacer. Si cuando esté viendo este vídeo, pues ya se ha anunciado eso, pues mira, mejor que mejor, porque es lo que yo estaba diciendo desde ayer también. Pero si no, si no ha ocurrido aún, yo creo que lo deberían de hacer, porque si no va a ser un problema. Como además se acumule mucha gente en la última recta, en la última curva, la verdad que va a ser un problema grande. Esperemos que no ocurra nada, esperemos que no haya problemas y esperemos que se pueda completar la clasificación y sobre todo la Q1, que es donde más pilotos. Va a haber porque hay 20 pilotos. Esperemos que se pueda completar sin mayor problema y no haya ningún incidente. Y ya para finalizar, vamos a hablar de unas declaraciones de Lando Norris, el piloto de McLaren, que ayer no se le vio muy bien. El, el viernes no se le ha visto tampoco conseguir unos tiempos espectaculares. Pero ya sabemos que McLaren los viernes suele apagarse y luego ya los sábados destacan. Así que Norris ha hablado y ha dicho que parpadeas en el momento equivocado y te vas contra el muro. La verdad que es que es impresionante porque a las velocidades que vamos con unos muros tan cerca es que como en Mónaco pero a 100 km de hora media de vuelta más rápido es literalmente así o sea es que es una vuelta de 100 km hora media más rápido de lo que es en Mónaco pero además los muros están aquí es una pista muy estrecha entonces en cualquier un, cometes un mínimo error y te ocurre lo que le pasó ayer a Charles Leclerc que por suerte Charles Leclerc estuvo bien a, incluso está bien hasta el monoplaza se va a poder usar tanto el chasis como el motor ese donde se llegó a chocar pero bueno te puede ocurrir eso y te puede ocurrir en la carrera veremos a ver qué es lo que ocurre y aquí como ya un accidente es safety car o incluso bandera roja, seguro, porque eh, como están tan cerca los muros, es muy complicado que. Obviamente podamos eh, puede haber, simplemente lo puedan sacar y ya está el monoplaza. Va a ser muy complicado. Y esperemos que no veamos muchos incidentes. Estos pilotos, obviamente, saben lo que es. Y yo creo que irán con cuidado. Igual, igual que ocurrió en Mónaco, donde tampoco hubo ningún accidente. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis. ¿Quién creéis que se va a llevar la pole en la clasificación del día de hoy? Va a estar súper interesante. Dejadme en los comentarios quién creéis que se va a llevar la pole. Porque estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Y nos vemos mañana en el. Nos vemos más tarde en en el próximo vídeo, que hablaremos de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí. Arrancamos.